A ver qué tal. Yo quiero amistoso. Bueno, vamos a jugar. No copy, weón. Los subterráneos de esta ciudad están repletos de rap. Ok, ¿cómo se pelea? ¿Cómo se pelea? Gracias por la confianza, chicos. Está buenísimo pelear, ¿ah? Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. Ay, cabrón, no mames. Váyanse a la vez. Spider-Man, no podemos movernos. Lo levantaré. Salen. Oh, se me ha bugueado, creo, gente. Se me ha bugueado, ¿no? No, bugueado 3. Rocket Launcher. Rocket Launcher. Yo quiero amistoso, ¿eh? No se hable más. ¡Oh! ¡La mierda! Estoy muertísimo, güey. Yo quiero amistoso, ¿eh? ¿Qué podría hacer? ¿Puedo nadar? Ah, sí puedo nadar. Gente, oferta única y especial solo para ti. Y si quieres llevarte este freak, solo tienes que darle al botón de like y sub y será todo tuyo. Colecciónalos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Soy TCTCJO, espero que estén bastante bien. Y gente, en este video van a ver un juego un toque distinto para lo que hemos estado jugando ya. Estamos hablando del Spider-Man Miles Morales. Mentira. Tranquilo. Del Spider-Man normal, porque no he jugado ninguno. Y nada, acá van a ver mis primeras impresiones. No esperen que continúe esta serie. Ustedes saben que con este tipo de juegos de historia hago un video resumiendo todo. Pero nada, acá están mis primeras impresiones. Espero que les guste. Agradece el likeazo. Me han dicho que este es un juegazo, así que nada, soy Sejo y se los dejo. Hace tiempo que no juego con la Play 4, porque tampoco es que esté jugando mucho. Y ya tenía el Spider-Man desde hace un mes ya, sino que todavía no lo jugaba porque me estaba enganchadísimo al Crash. Es el primero, que yo no juego ni mierda. Y nada, yo voy a crear mi partida a ver qué tal, ¿no? Dificultad, vecino, amistoso. Yo quiero amistoso, ¿va? Ok. Needs to say I keep a check. She was all bad, bad, never the best. Porque a mí lo que más me importa es la historia. Bueno, comencemos. Este es el Spider-Man normal, ¿no? O sea, el Miles Morales no es. Tiene la esencia. Cuando hay así cinemáticas. O está vibrando mi mouse, digo, mi control. Atención, movilización de nivel 4. Sí, está en latino. Torre Fisk. ¿Fisk? ¿Cómo se llama este? ¿Es Peter Parker o no? No copy, weón. Puta madre. No. Imagínese que está sonando una canción. Needs to say I keep a check. She was all bad, bad, never the best. Ahí está. No. Ya, imagínese la canción, weón. No me la voy a jugar, gente. Últimamente, ya saben, Twitch. A ver, dice, mantén presionado R2. Imagínense que está sonando una canción de fondo ya, gente. Dice, mientras mantienes R2, presiona X para saltar y ganar. Ya, mira. Claro, te impulsas con X. Ok, no, ya acabó la música. Estamos en la Torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden. ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes cómo son sus abogados. Esta vez tendremos que seguir las reglas. Vamos, Yuri, he estado... Ah, mira, tienes que saltar para... Si quieres ayudarme. Que saque su telaraño, si no, no. Entendido, estoy cerca. ¿Sabes por qué también me he animado a jugar este juego? Estamos en una de las ciudades en las que me gustaría ir, ¿no? Los subterráneos de esta ciudad están repletos de rap. Bueno, vamos a Times Square, gente. Times Square es esa cosa que tiene la punta donde estuvo King Kong. Ahí. Ah, no, el Times Square. Ok, me estoy guayando. Ese edificio no se llama. Me estoy guayando. El Times Square es la zona esta turística donde hay bastante pantalla, ¿no? Ok, ¿qué está pasando acá? Ah, pero está bien también para poder, o sea, corto y bueno, nice, pues. Sí me da oportunidad de jugar otras cosas, ¿no? Porque el Red Dead Redemption me demoré un año, ¿eh?, en acabarlo. Ok. ¿Quién es el villano de este juego? Ah, sé que es un gordo. Sé que es el weón este gigante, ¿no?
parece personaje de Roblox. Ok, ¿cómo se pelea? ¿Cómo se pelea? ¡Pum! ¡Ya, güey, por favor! Para esquivar. Ah, mira, cuando me sale eso, puedo esquivarlo con un círculo. Hoy me siento con energía. Ok, tengo que estar atento a mis poderes. Mis antenitas de. Como chapulín, mejor. Pero igual, estoy jugando en amistoso prácticamente, así que no va a ser la gran cosa, ¿no? Casi acabo aquí. ¿Y tú? Estamos a punto de entrar. No tardaré. Ya quiero ver el rostro de Willy cuando lo esposes. Willy. Bien, Yuri, terminé. ¿Qué ocurre? ¿Yuri? ¡Yuri! Tiene muy buenos gráficos y eso que estoy con una pantalla HD nomás. Pero nada, este tipo de juegos, por ejemplo, la verdad, los FPS no creo que importen mucho. Traigan más refuerzos. Cierren el espacio aéreo. Yuri, ¿estás bien? ¿En el Play 5 cómo será? Este juego creo que no cambia mucho porque es de Play 4, ¿no? Haz lo tuyo. Sí. Haz lo tuyo. Hoy es el día, Willy. Parece que está hablando con el Willy. ¡Vamos! ¡Atención! O sea, ese parece un personaje del Fornite, weón. Aumenta el contador de combo para conseguir concentración más rápido. Siento decírtelo, pero no lo tienes, amigo. ¡Ojo! ¡Gracias por la confianza, chicos! Está buenísimo pelear, ¿eh? ¿No has visto las películas de Marvel o qué? ¿Spider-Man mata? ¿O los deja ilesos? Die, boy, die, die, die. Creo que son todos. Me bajó bastante vida, what? Apagaron los elevadores. A las escaleras. Gracias por el vitazo. Ya sea bastante bien, gracias. Prefiero algo más directo. ¡Oh! ¡Uy! ¡What the fuck! Cena L. Voy a los pisos superiores. Espero que nadie quiera usar el elevador. Tus misiones son más de tutorial que de. Llamada de May. Responderé. Hola, tía May. ¿Qué es todo ese ruido? Veo una película de superhéroes. ¿Todo bien? Quería saber. Que la tía no sabe que somos Spider-Man. ¿Cómo? Escucha, debo irme. Bueno, te amo. ¿Y yo a ti? Chao, weón. Debo hallar la sala de estar. ¡Fusiles un piso arriba! Ahí entro yo. ¡Spider-Man! ¡Mátenlo! ¡Pum, pum, pum, pum! Debo entrar de manera sigilosa. ¡Vamos! Esto es justo lo que haría una araña. Derribo respiradero. Son lindos cuando no se dan cuenta. ¿Vuelvo o qué? Soporte técnico. Vamos a agarrar esto. ¡Pum! Calvo. Por calvo. Accederé a esa consola antes de que desaparezca. Ok. Veamos qué. Los efectos se quedan. Te escondes en la sala de. ¿Qué tal, Alex? Es cobarde. Ahí está, este es, ¿no? Lo dice quien borra apresurado su historial de búsqueda. Después de tantos años y sigue siendo un niño. Quizás, pero es parte de mi encanto, ¿no crees? ¿Cuántos años tiene Spider-Man? Bueno, en este juego, ¿no? ¡Derriben esa puerta ahora! ¡Sin mí! ¡La escoria que mantuve a raya correrá desenfrenada! ¡Y será tu culpa! ¿Y ahora qué? Vamos a... ¡Pum! ¡Venir! Creo que son todos. Está muerto. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! ¡Váyanse a la verga! Suena que están atrapados. Tú ve tras ellos. Buscaremos las bombas. Uy, este estaba anticipando al COVID, ¿eh? Hay gente atrapada por la última explosión. ¡Todo el mundo fuera! Puta, tiene suerte de que no le haya roto la mitad del cuerpo, ¿no? Uy. Weón, ¿qué? Oh, se me ha bugueado, creo, gente. Se me ha bugueado, ¿no? No, bugueado 3. Si es que está loquísimo. Hoy me levanté re loco. Por aún más contenido, estudia de suerte. Porque estamos estrenando el canal Cejo, pero sin cortes. Como su nombre lo dice, ahí habrán videos sin cortes, o sea, larguísimos. It's so big. Suscríbanse y nos vemos por allá. Explosión. Ah, bueno, nice. Ok, pensé que iba a reiniciar desde antes, weón. ¡Salga, coche de tu madre! ¡Vamos, vamos! Ahí está, ok. No se bugueó.
Vale, me quedé Dios atrapado. Rocket Launcher. Oh, Rocket Launcher. Un combo. ¿Más misiles? ¿Se te pasó la mano? ¡Oh! ¡Ta madre! No pensé que me iba a dar en el aire, weón. O sea, puta, estos me pueden matar, ¿ah? ¿Eh? Yo quiero amistoso, ¿eh? ¡Hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! ¡Eres un hijo de puta! Voy a curar, pero no sé cuánto puedo curarme, weón. Y eso que no estoy jugando en... Ni siquiera estoy jugando en... Normal, weón. Estoy jugando más de amistoso. Que tengo que buscar al escuadrón antibombas. ¡Hala! Me ha dado... Y eso que lo esquivé, weón. Hijos de puta. Hijos de puta, hijos de puta. Voy a morir, weón. Voy a morir. Espera, ¿me puedo curar algo? Ok, vamos a curarnos con logo. Ojalá estén bien. Ok. ¿Están bien, okay, chicos? Casi muero. Ahora íbamos a pedir refuerzos. Creo que soy yo. Guíanos. Estaremos detrás de ti. Entendido, jefe. Thank you. ¿Estuvieron con Fisk en la cama todo el tiempo? ¡Nunca me sacaré esa imagen de la cabeza! ¡Atrápenlo! Yuri, creo que algunos de tus hombres estaban en la nómina de Fisk. Lo bueno es que era la última línea de defensa de Willy. Estoy afuera de su oficina. ¿Quién es Willy, güey? ¡Ahora! Será un placer. ¿Escribes tus memorias? No olvides el guión entre Spider y Man. Preparen el helicóptero. No tardaré. Me sorprende que llegaras tan lejos. Que acá acaba. Este ya es el jefe. Termina hoy. Sí sabes que aún te veo, ¿verdad? 8 años de insolencia. Oh. GG's. ¿Para mí? ¡No debiste! Debo esperar un poco. Espera, tengo que aprovechar cuando estos no me están disparando. ¡Ah, oh, huevón! Ok. Debo esperar un poco. Ok, primero esquivar, luego pum 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 pum. Luego R1. A ver ahora. Ah, ok. Ok, queda una. Debo atrapar el arma. Ah, ya. ¿Cómo ocurrió esto? ¿Qué pasa, Willy? Pareces enfadado. ¡Te voy a destruir! ¡Haz tu mejor intento! ¡Pum! Te la devuelvo, crack. Ahora es mi oportunidad. ¿Dónde sale la vida del enemigo? ¡Eres un fastidio! ¡Oh! ¡Hala mierda! ¡Omae wa mu! Estoy muertísimo, güey. Estoy muertísimo. No quiero amistoso. A ver, venir. Ahora es mi oportunidad. ¡Tu arrogancia será tu fin! No esta vez. Creo que esa es la técnica. ¡Hora de acabar con esto! ¡Al hijo de puta! ¡Morirás de forma tan inútil como viviste! ¡Haz tu mejor intento! ¡La mía! ¡Representas todo lo malo de esta ciudad! Iba a decirte lo mismo. ¡Ya saben qué hacer! ¡Rodéenlo! ¡Destrúyanlo! ¡Corran! Esquivadiña. Venid. Esquive, perra. Pam. Ya debería morirse ya. Ah, mira, yo pensé que lo de la derecha era la vida del enemigo, no, es la mis telarañas, o sea.
se gastan también. Ok. Qué buena pelea, ¿eh? Pum, pum, pum. ¿Qué? ¿Nos besamos ahora? Tal vez más tarde. Y acabó el juego. La pizza con anana. Con piña, supongo, ¿no? Sí, me gusta, sí me gusta. Gracias, loco. Al fin te vas a Riker, ¿no? Se jopó fin de chat. Creo que tú tienes más enemigos ahí que yo. Si piensas que esto será más que un inconveniente menor. Ups, me tengo que ir. Oye, buena suerte, Willy. Presiento que la necesitarás. ¡Idiota! Soy yo quien mantiene el orden de esta ciudad. ¡Un mes! ¡En un mes desearás que esté de vuelta! ¿Por qué? O sea, este no es el mal mayor, me estás diciendo. ¿Kingpin se dirige? Supongo que sí, porque no creo que acabe tan rápido, ¿no? Siento que debo celebrar. Tal vez tomarme unas vacaciones. ¿Cuánto tiempo me he demorado en esa misión? Son media hora todavía. Más. Esto es Las Cosas Como Son, con J. Jonah Jameson, donde se discuten problemas de la ciudad. Con ustedes, el ganador del premio Pulitzer dos veces. Ahí está el... ¡Hey! ¡Habla del libro! Como siempre. ¡Qué buena vista! ¿Dónde está la estatua? Ah, mira, ahí está la estatua. Se supone que sí se podrá, ¿no? Esto creo que es el... La nueva... Acá estuvieron creo que las Torres Gemelas y construyeron esto. Y también se sigue llamando World Trade Center. Gigante, ¿no? El problema es que por el agua... ¿Qué podría hacer? ¿Puedo nadar? Ah, sí puedo nadar. Tranquilo. Que no hay nada donde agarrarme, ¿eh? No, es horrible. Tengo que subir un bote o algo, ¿no? ¡No! Sigo. Tan cerca y tan lejos, ¿no? No, no se va a poder porque a esta distancia debería. O sea, debería poder subirme a esto. No se va a poder. Empezó sin mí. La directora del comité llegará pronto. Está bien, Parker. Yo inventé este equipo. Creo que puedo manejar. ¿Quieres el Doctor Octopus o qué? El amortiguador. ¿Deberíamos abortar? Aún no. Ok. Ahora lo va a controlar ahí, como Venom. Hey, Ghost. Gracias por dos meses, ¿no? Doctor Octavio, ¿está bien? Un inconveniente. Oh, let's go. Bien. Debería irme antes de que arruine más las cosas del Doc. Sí. Hace rato, güey. Ok. ¿Dónde es? Ok. Ahora que dejaste de fumar, ¿qué pretexto pones para subir? Que necesito descansar de ellos. Las señales están mezcladas y no sabemos cómo repararlas. Uy. Amo los desafíos. Si lo rompes, lo pagas. Okay. Echemos un vistazo a esta torre. Vamos a hacer... Ah, bueno, también somos una especie de electricista. ¿Cómo se llaman estos los... Un técnico de comunicaciones, supongo. Ah, la mierda, este... Es que ya no me queda telarañas, weón. Ah, la mierda. Estoy a punto de morirme, weón, pero... Ya no me falta mucho para que cargue esto. Me puedo curar. Ok, entendí más o menos. Estoy entendiendo. O la mato. El Juanca. ¿Qué es el L? Ok. Easy. Todo en orden, madame. Sabía que Jameson se equivocaba contigo. Eres algo extraño, pero tienes buen corazón. Desde su posición de ventaja, la patrulla araña busca su siguiente parada. Una segunda torre de vigilancia. ¿Estás? ¿Narrando a ti mismo? No, por supuesto que no. La jefa nunca entendió a la patrulla araña. Pensaba que era un rebelde. Señal corrupta detectada. Seguro puedo modificar las torres para rastrear más que crímenes. Mm-hmm.
Si se esforzaran tanto en un trabajo legítimo, no tendrían que ser criminales. Sí, tienes razón, weón. Creo que acá me quedo, gente. Ok. GG's. Lo continuaré de a poco. De todas maneras, este juego no es tan largo como otros. Y esta gente, espero que les haya gustado. Como les dije, no va a haber una segunda parte de este video, entre comillas. Pero sí, espero subir un video resumiendo la historia del Spider-Man, así como hice con Red Dead Redemption. Y nada, si que quieren ver gameplay, ya saben, tienen que pasarse al cejo, pero sin cortes, que ahí sí estoy subiendo toda la campaña, ya lo saben. Así que nada, espero que les haya gustado. Si llegaron este minuto, comenta la palabra clave Spidey. Continuamos la historia en twitch.tv/xcejo, ya lo saben. Nos vemos, gente, soy Cejo, hoy me voy a la mierda, chau. Thank you.